tras la suma de dos aeronaves más para fortalecer el control del incendio forestal en la Sierra de Santiago. Protección Civil de Nuevo León informó que el cierre de operaciones se mantiene un control del 75%, con una afectación de 8.500 hectáreas. En el comunicado mencionan que aprovecharon la humedad que se registró durante este domingo en el ambiente para realizar bombardeos vía terrestre de antorchas de yoduro de plata para generar descargas pluviales. Autoridades revelaron que hasta el momento se suman por tierra más de 600 elementos, luego de que durante la madrugada del miércoles, 1.100 personas fueran desalojadas. Protección Civil de Nuevo León reveló que ante el avance del control del incendio forestal, este lunes familias regresarán a sus hogares en las comunidades de Ciénega de González, La Escondida, San Juan Bautista, Cañón del Álamo y San Isidro. De manera simultánea se llevó a cabo la coordinación para el combate de 7 incendios forestales más en otros municipios. En la comunidad La Trinidad, en el municipio de Galeana, el fuego consumió 3.000 hectáreas, sin embargo ya se encuentra sofocado. En el mismo municipio las labores continúan, pero en la comunidad Ciénega del Toro y en el ejido San Juan de Mimbres, donde hasta el momento se tiene un 85% de control. Otros de los combates que se están realizando es en Dulces Nombres, en el municipio de Zaragoza, donde se tiene un control del 55%, en el puerto en Montemorelos un 40%, en San José de las Boquillas en Santiago, una afectación de 8.500 hectáreas con un control del 75%, y en el ejido Santa Rosa entre los municipios de Iturbide y Linares un 40%. Antes de la medianoche, cuerpos de auxilio tuvieron un respiro en los combates gracias a una ligera lluvia en el Cañón del Álamo en el municipio de Santiago, que alegró tanto a habitantes de esta zona como a usuarios de redes sociales, que rápidamente comenzaron a compartir imágenes de las precipitaciones. Telediario, Bianca Treviño Navejar.